El programa de vías del Samán sigue adelante. Hemos llevado a cabo la segunda reunión de socialización en el Valle del Cauca, donde participaron gremios, autoridades municipales, los gobernadores de Risaralda y de Valle del Cauca, con el fin de conocer los avances en materia de ejecución de proyectos, pero también en materia de las estructuraciones de las próximas obras que se van a licitar. Se presentaron las convocatorias para la construcción de la segunda calzada La Romería del Pollo, Cerritos La Virginia, la variante suroccidental de Cartago, la segunda calzada entre Cartago y Alcalá y el mejoramiento integral del corredor de Anserma Nuevo Cartago. Estas convocatorias, que están finalizando su etapa de estructuración, se prevé se hagan a final del mes de abril y entre el mes de mayo y junio estén adjudicadas para dar inicio a las actividades de obra correspondientes. Adicionalmente, mostramos los avances en la rehabilitación del corredor Vía Panorama entre los municipios de Anserma Nuevo y Mediacanoa. Hemos finalizado la fase de tapahuecos para garantizar la seguridad de todos los usuarios que habitualmente transitan sobre esta vía. Estamos a punto de finalizar también la etapa de estudios y diseños para la rehabilitación y el próximo 7 de abril iniciaremos la tercera etapa de intervención que consiste en la rehabilitación total de la vía. Hemos verificado conjuntamente entre el equipo técnico de Findeter y Envía los sitios críticos que deben priorizarse en la intervención y próximamente haremos un recorrido con los alcaldes de los municipios del norte del valle para verificar estos sitios y también para vincular las personas de estos municipios a estas labores de intervención y de rehabilitación sobre este corredor. Mostramos las estadísticas de atención de las eventualidades y emergencias en el corredor de Pereira Cerritos. Todas las unidades de servicio al usuario, ambulancia, grúa, carro taller, completamente dispuestas para garantizar la movilidad de todos los usuarios sobre este sector. Y adicionalmente mostramos las obras que con estos contratos iniciarán próximamente su construcción, la rectificación de la glorieta de los Almendros en el municipio de Cartago, los puentes peatonales que se realizarán a lo largo de estos corredores y también los mejoramientos de algunas intersecciones sobre esta vía. Con esto, el Instituto Nacional de Vías sigue adelante mostrando transparencia en sus procesos, escuchando las necesidades de todas las comunidades aledañas al programa de vías del Samán y garantizando la conectividad y movilidad segura de todos los risaraldenses y vallecaucanos.